contento, recién estaba viendo, no tenía la cámara encendida, pero eso es señal de que están todos los protagonistas en la mesa, en esta mesa ficticia virtual que propone Inferiores Platenses para reencontrarnos con los protagonistas, como fueron el último jueves con los jugadores de juveniles de Gimnasia Estudiantes, de cuarta división más precisamente. Les cuento a Facundo, Santi, por si no estuvieron presentes. Tanto Francisco Caire como Tomás Singolani hablaron, con Manuel Martínez, Rocío Ferrucho, Nicolás Carena. Es una forma que encontramos nosotros de reencontrarnos. Es muy poco probable de que nos veamos dentro de una cancha. Va, en realidad nosotros en costado, ustedes adentro jugando, pero lo cierto que pensamos es la forma que tenemos de acercarnos con Inferiores Platenses. Y bueno, a la gente, nosotros somos Inferiores Platenses desde el 2003. Hace 17 años que cubrimos las juveniles, las inferiores y las infantiles de Gimnasia y Estudiantes, y es un honor seguir el camino que inició Alejandro Díaz allá por aquel año. Bueno, momento de presentar al staff periodístico de Inferiores Platenses. Lucas Salas es de General Roca, provincia de Río Negro, y desde allí nos trae las preguntas más incisivas, las más filosas. Cuando lo vean hablar a Lucas, pónganse con los dientes apretados, porque seguramente sea el que los incomode. Bueno, Lucas, ¿cómo andás? ¿Con qué nos encontraremos hoy? Hola, amigo, ¿cómo andan? Buenas noches para todos los que están viendo la transmisión de IP, para los chicos. Contento de estar de vuelta, y sí, espero que tengan de dónde agarrarse los chicos, porque cuando me toque a mí no va a quedar nada por decir. Bueno, esperemos. Yo lo veo muy tranquilo, serio, mirando la pantalla. Vamos a ver cómo pueden responder. Momento de presentar a Role, Rosario Ledesma. Ella es de La Plata. Dice que es de La Plata. En realidad, conoce menos calle que cualquiera de nosotros que no somos de la ciudad de las Diagonales. Pero bueno, le vamos a creer. ¿Por qué vamos a desconfiar de ella? ¿Cómo le va a la multifacética cantante, jugadora de fútbol, periodista Rosario Ledesma? Buenas noches, muy bien, acá andamos. Te prometo que para la próxima entrevista me voy a aprender las calles, te lo prometo. Voy a trabajar. Bueno, por lo menos para ubicarnos, para saber por lo menos dónde es que entrena Santi Mangani cada vez que está a disposición de Estudiantes para moverse en el campo. Seguramente ahora lo haga de manera virtual. Lo mismo para Facundo Renzi. Bueno, Santi, bienvenido a Inferiores Platenses, ¿cómo andás? ¿Cómo te preparás para esta jornada? No sé si estás canchero con las entrevistas. Nosotros no, por eso te advertimos, pero bueno, ¿todo bien? Bueno, hola, buenas noches. Soy Santi Mangani y nada, bueno, preparando acá todo más raro por la cuarentena, pero nada, bueno, haciendo lo que puedo en el entrenamiento del Zoom y todo, porque ahora todo es por Zoom, así que nada, todo eso básicamente. Bueno, sos un nativo digital, me imagino que por internet no tendrás problemas, en el sentido de que tenés que estar canchero para manejarte en estas etapas. Bueno, son categoría 2009 ambos jugadores, no sé si los habíamos presentado de esa manera, tienen 11 años y veo que tenés un buen arsenal de libros a tus espaldas. Esta es donde estamos viendo este cuadro donde generalmente te dedicás a estudiar. Sí, no sé, esos libros no son tanto míos, son desde cuando yo era chiquitito, estaban ahí, pero bueno. Sí, yo a la escuela voy toda la mañana, porque yo voy a la mañana. Sí. Nosotros no hacemos por Zoom, hacemos por WhatsApp, así que sí, voy desde las 9 hasta las 11, 11 y media, por ahí depende. Pero ahora justo tengo, Paco, pero es la primera vez que escucho eso, no sé, Role, Lucas, si habían tenido esa experiencia. Nunca escuché que cursen por WhatsApp. ¿Cómo es esa modalidad? Y básicamente vos te levantás a las 9 de la mañana, hasta un cierto periodo de tiempo. Claro. Y no, la profesora te va preguntando cosas que te mandó anteriormente, por ejemplo, tareas, fotocopias. Vos las tenés que hacer y si las haces, te van bien o... Ah, no hay cursada cara a cara. Claro, claro. ¿No? Es bien. Por WhatsApp, por audio, por texto, todo así básicamente. Santino Mangani, así como lo ven con la camiseta de Estudiantes, es un férreo defensor de la categoría 2009 y se tiene que enfrentar, claro, ¿a quién marcan los defensores? Los delanteros. Hablamos de delantero, hablamos de Facundo Renzi, que juega en Gimnasia, que se conocen, porque también comparten equipo en Talleres del Ferrocarril Provincial. ¿Cómo que juegan en Gimnasia y en Talleres al mismo tiempo? Ya lo vamos a hablar. Primero, antes que nada, él tiene una vitrina detrás, trofeos a sus espaldas, tiene una trayectoria a sus 11 años
más gloriosa que estos tres periodistas de inferiores platenses. Bueno, ¿cómo anda Facundo? Me intimida ver tanto trofeo ahí atrás. Bien, acá también, andando en la cuarentena, haciendo ejercicio acá en casa y hablando por Zoom, lo que se puede hacer. Vos tenés la misma modalidad de cursada que Santino, capaz que van al mismo colegio y no nos habíamos enterado también. No, volví al colegio. Bueno, estarás cursando por Zoom, me imagino. Bueno, qué manera de tener trofeos a tus espaldas, son todos tuyos eso. Tantas veces ganaste, ¿cuántos años tenés? 11 años y ya tenés más títulos que años, es una cosa de loco. Sí, y todo con Santi, en talleres. Bueno, tienen una trayectoria juntos. La verdad que les ha ido muy bien. Son jugadores que juegan en el club de barrio, que es un certamen paralelo, que les permite jugar en gimnasia en estudiantes, y han levantado más de una copa. Pueden ver a las espaldas del señor Facundo Renzi. Bueno, pero no es todo color de rosas, no es todo amistad. La verdad es que los valores que tiene inferiores platenses son nefastos. Yo, en ese sentido, soy un simple instrumento de una producción cruel que hace que los jugadores que llegan como amigos se vayan de esta entrevista siendo enemigos, y yo no estoy de acuerdo, pero bueno, de algo hay que vivir en esta cuarentena, y lamentablemente lo vamos a hacer confrontar, lo vamos a hacer sacarse los dientes. Diga que hay que cumplir con el confinamiento, ¿no?, y que no se van a poder cruzar, porque si no, el defensor mataría patadas al delantero y el delantero le devolvería codazos y sería una situación horrible. Se van a enfrentar. Dijeron que les va bien en la escuela, Role. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ponernos a prueba, no sé. Ahora van a cursar por, se puede decir por Zoom, porque tengo acá, no sé cómo vendrán con matemática, con las tablas, pero me parece que ahí, ahora me lo tendrán que demostrar, yo te digo. Más o menos, porque, estoy nervioso yo. Les cuento, chicos, me van a tener que decir en un minuto 10 resultados de las tablas de multiplicar. ¿Se animan? Y si no se animan, se van a tener que animar. Porque esto es por puntos. Lo peor que puede promover un medio que cubre la formativa de la competencia descarnada de esta manera. Y bueno, así nos bajaron en línea de nosotros. Vamos a empezar con Santino. ¿Qué pensaban? ¿Que iban a dar una entrevista ustedes? Esto es competencia. Y arrancamos roles. Si te parece, pongo el cronómetro en cero. Poné. No, obviamente nosotros no queremos generar discordia, nada. Estamos muy tranquilos. Se nota. Cuando quieras, empezamos con Santi, ¿te parece? ¿Está listo? ¿Está listo, Santi? Bueno, dale, vamos. ¿Me das el ok? El cronómetro es cero, entonces. Está girando la ruleta rusa. ¿Comienzo? Comienza. Dale. 7x4. Dale. 27. 6x8. Rápido. 42. No, 48. 6. 9x7. Rápido. 61, ¿no? 2x4. 8. Dale. 3x6. Rápido. Se te acaba el tiempo. 5x9. 45. 7x2. 14. 4x9. Dale, que se termina. 4x9. No paso nada. Dale. 5x5. Dale. 25. ¿Qué? 10 por 9. Dale. 90. 4 por 9. No, paso. Dale. Me perdí. Terminamos, cuál dijo. Acá está el tiempo. Bueno, Santino eligió responder rápido, ir a la segura, saltearse. Le preguntamos dos veces, 4 por 9. Y se le escapó. Bueno. Pudo contestar igual, voy chequeando los últimos resultados, 7 de 10. Bien. Muy bien, Santino. 7 de 10, avisó que no estaba preparado para esto, sin embargo, resolvió de la mejor manera. Veo que se frota las manos, Facundo. Ya sabe cómo es la dinámica, sabe cuándo pasar. Me parece que corre con ventaja. Y esto no fue arbitrario. Lamentablemente le tocó primero a Santino. Ahora Facundo me parece que tiene esa chance de demostrarlo cuando usted diga role. Lo veo muy nervioso, lo veo. Yo también lo veía así agarrándose la cara, diciendo, en esta cosa. No zafo. ¿Estás preparado? Sí. Listo, genial. Arrancamos.
¿Dale? Vamos, sí. Entonces. 6 por 3. Sí, dale. 18. 9 por 3. Dale. 27. 9 por 8. Dale. Se acaba. 6 por 4. Dale, 6 por 4. 24. 7 por 9. Dale. Se te acaba. 63. 5 por 6. 5 por 6. Da. 30. 5 por 6. 30. 8 por 8. Ojo con lo que decís. 2 por 3. Dale, 2 por 3. 3. 4 por 7. Dale. 28. 10 por 0. Dale, 10 por 0. 0. ¡Tamo! Muy bueno, me parece que el ganador tiene los colores blancos y azules. Una mal nomás tuvo Facundo Renzi, lo sufría, se muerde los dientes, sí. El tipo. Bueno, capaz que si te tocaba dos segundos, esto va a ir un me gran. Me sorprendió. Muy bien estuvo, ¿eh? Ahora, qué garrón que te toque la presión que nos que da Role, ¿viste? Te apura, te saca, dale. Me hubiese sido para atrás en el colegio con una profesora como la Role, para atrás. No, yo me muero. Me muero. No, me yo. Muy bien. Ahora, al final del programa, ustedes se van a poder vengar y le van a tener que decir uno a cada uno a Role, apurándola a ver qué cómo sale jugando ella. Bueno, también para entrar en calor, para entrar en confianza, Santino Mangani, Facundo Renzi, categoría 2009 de Gimnasia Estudiantes, se conocen, son compañeros en Talleres del Ferrocarril Provincial. Bueno, Santino, ¿cómo es entrenar a distancia para la 2009 de Estudiantes? ¿Cómo se encuentra el grupo? ¿Qué ejercicios hacen? Bueno, a ver, por Zoom no es tan cómodo al no tener tanto espacio como ya estás acostumbrado en la cancha o algo así. Es difícil, tenés dificultades para, por ejemplo, no sé, tenés que hacer un conito y no tenés espacio o algo así, y es incómodo un poco, bastante. Sí, me imagino que debe ser readaptarse constantemente. Bueno, y Facundo, ¿se habían propuesto objetivos para su categoría en gimnasia? ¿Llegaron a hablar de eso? Bueno, en el 2020 estábamos para encararlo de esta manera, porque antes habíamos jugado de tal manera, porque teníamos estos refuerzos o la confianza que suele estar en los grupos. ¿Qué objetivos se plantearon, Facu? Bueno, no, a ver, jugar en AFA, que es de lo que vine en gimnasia, y nada, no, mucho objetivo no tengo, jugar y divertirme. ¿Ya te ha tocado viajar con la camiseta del Lobo? ¿Has podido conocer algunos predios? Me imagino que eso debe ser una de las grandes satisfacciones, ¿no? Poder viajar con el club al que representás. Sí, un montón, a torneos y a partidos de la liga. ¿A otras ciudades? Sí. ¿Por ejemplo? Rafaela, Necochea, sí, y Santa Teresita. Y Santa Teresita, bueno. Eso debe ser interesante, ¿no? Las vivencias que te permite conocer y experimentar el club desde tan chicos, es importante resaltarlo también, porque son jugadores que tienen sus méritos para estar en gimnasia o la oportunidad de, en este tiempo y espacio, representar a sus clubes, y seguramente un defensor con muchísimo talento, un delantero talentoso también por parte de gimnasia, pero no es el único talento, Luqui. Es decir, estos muchachos fuera del entrenamiento son personas que tienen sus cosas buenas, las malas, pero bueno, por ejemplo, yo he desarrollado en el pueblo, en el campo, la habilidad para poder atrapar moscas, mosquitos, derivados. Me considero un top 10 en la cuenca del Salado, en esa región, con una precisión, lo he hecho en el departamento de Luqui mientras estudiábamos alguna vez, y él puede dar fe. No sé, Luqui, cuál es su habilidad, pero los muchachos también las tienen. Sí, la tienen. Recién demostraron una gran habilidad en matemáticas respondiendo el cuestionario de la Role, pero no es lo único que saben hacer. Además de jugar al fútbol, que muy bien lo hacen, por cierto, tienen también otras facetas en las cuales son talentosos. Por ejemplo, el señor Santino Mangani es un músico, por así decirlo. Primero, que le gusta música de todo tipo,
algo atípico, por así decirlo, en los chicos de hoy ahora, y segundo, que sabe tocar más de dos instrumentos. Y me gustaría que si tiene ahí nos puede mostrar qué instrumento sabe tocar, además de la batería, por ejemplo. Bueno, yo me da un poco de vergüenza, pero bueno, yo tengo, por ejemplo, esto, que es un ukelele, por ejemplo. Mirá. ¿Se ve bien? Se ve bien. Lindo está. Bueno, por ejemplo. ¿Pero por qué lo va a dejar? Tengo una armónica, pero no sé dónde está bien, pero bueno, tengo una armónica también. ¿No? Y además, la batería también me dijeron que tocabas, ¿puede ser? ¿La tenés ahí en tu casa, practicás en casa? ¿Qué tal? Mirá, mirá cómo maneja el palillo. Bueno. Sí, bueno, a veces tipo, da, qué sé yo. No, entonces, ¿no te animás a mostrarnos nada de como alguna destreza musical? ¿No te animás? Sí, bueno, dale, por ejemplo. Bueno, ahí está, un poquito, cortito. Sí, sí, mira, sí me gusta, sí me gusta. La gente en el entonces se ve bien eso ahí. Se ve bien ahí, pero bueno. Esperá, vamos a hacerle la presentación que corresponde. ¿Qué nos vas a interpretar ahora, Santino? Nada, cualquier cosa, tipo un rasgueo rápido y listo. Esto hace Santino Mangani, que es defensor, que es muy bueno, que juega en Estudiantes, y lo va a calificar Facundo Renzi. Bueno, Santino Mangani, el ukelele para ustedes. Capo. Impecable, muy bueno. Pero quiero escuchar sabroso. Facundo, ¿qué puntaje le ponemos a Santino? Muy bien, 10 le voy a poner. Tengo una mini prueba para improvisar para el señor Santino. Me gustaría que me diga a qué álbum pertenece este logo. Pink Floyd. ¿A qué álbum? Pink Floyd. Esa sería la banda. ¿A qué disco? Ah, no me acuerdo. ¿No te acordás? Ay, no me acuerdo. Porque tengo entendido que el señor, además de Pink Floyd, le gusta mucho The Doors, The Animals, y que es fanático de los Beatles, ¿es así? Sí, también, sí, me gusta mucho ese tipo de música. Me dicen un poquito que estoy medio loco, pero no sé, me gusta. Y no me acuerdo la portada del álbum. Bueno, este es el álbum de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Sí. Así que flojo ahí, pero bueno, me consta que es un tipo que escucha música y muy buena música. ¿Habla en inglés? Más o menos, un poquito, no mucho. Bueno, porque... pero no es el único talentoso de la nota. Recién le pasó el trapo, por ejemplo, en las matemáticas al señor Santino. Facundo Renzi es un gran amador, por así decirlo, de los animales. Y el señor sabe cabalgar, sabe andar a caballo, sabe y hacerlo y muy bien, tengo entendido. ¿Es así, Facu? Sí, es más, ahora empecé ahora en la cuarentena, estaba aburrido y agarré una soga, le hice un nudo, una anilla y empecé a practicar el lazo y seguí, bueno. ¿Cómo es tu relación con los animales? Me gustan. Siempre quise tener muchos animales, tengo gallinas, conejos. Mira, ahí en tu casa, en la quinta. Sí. ¿Qué más tenés? Ahora mucho no tenemos, tenemos dos perros, pero antes teníamos como patos. Ah, y vale. Mi mamá también es. Tenía iguanas antes, todo. Está pidiendo a gritos además sumar también un caballo a la quinta. Y hay una anécdota que puede afirmar este amor que siente el señor hacia los animales. En unas vacaciones a Córdoba se quedó muy engañado mientras nos muestra un esmorzo Golden Retriever. El señor en una vacación en Córdoba conoció un caballo, el cual se dio el lujo de cabalgar, y en las próximas vacaciones volvió loca a la familia para que otra vez lo vuelva a llegar a visitar el caballo con el que se había encariñado. ¿Es verdad, Facu? Sí, íbamos solos ya, además el hombre, íbamos siempre con el mismo hombre, los mismos caballos. Mi hermana grande tenía uno que se llamaba Plata, la del medio, Gringa, y yo tenía Colorado. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama esa musura que tenés ahí? El Jefazo. ¿Jefazo? Qué buen nombre. Qué nombre que tiene.
Por favor. El jefe de la quinta. Sí. Che, ¿hay alguna palabra clave? Por ejemplo, yo lo tengo el mío acá dormido y no quiero decirla, pero cuando voy a pasear con Yago le digo, che, vamos, y se levanta, mueve la oreja, empieza a ladrar. ¿Vos tenés alguna palabra cómplice con el jefazo? Nosotros cuando le damos de comer, cenamos el plato y está durmiendo, está haciendo cualquier cosa, empieza a darse vuelta, ya sabe que va a comer. Y siempre se vuelve loco. Sería muy cruel hacerle la madre que va a comer ahora y no va a comer, pero bueno. Hablando de comidas, me imagino que ya ustedes son proyecto escala deportista alto rendimiento. Digo, no porque tengan que tener presión, porque seguramente sea la mejor edad para divertirse, para experimentar en el fútbol, pero también seguramente sean conscientes de que en estudiantes de gimnasia entrenen con otra minuciosidad, con otra perfección o en la búsqueda de la perfección al lado de lo que puede ser taller del ferrocarril provincial. Y las comidas, quizás más adelante no sea, pero ahora también influyen en el jugador de fútbol. Y ustedes no deben de comer cualquier cosa a la hora de jugar, ¿no? Santi, vos, por ejemplo, cada vez que tenés que jugar un fin de semana, ¿qué comerías? Bueno, ahora mismo nada, porque no hay fútbol, pero bueno. Pero ahora como que estoy haciendo acá ejercicio en casa, tipo, no sé, una rutina de 20 minutos cada día. Y después de eso, por ejemplo, una merienda, qué sé yo, galletitas saladas con un poco de leche o algo así, no sé. No. Y si te toca ponerle jugar a las 2 de la tarde y tenés que almorzar antes, en ese hipotético caso, ¿vos qué recomendarías y qué no recomendarías? ¿Qué dirías, esto no se puede comer, futbolista, usted no tiene que hacer esto? No sé, qué sé yo, por ejemplo, un plato de fideos o una ensalada o algo así, te va bien, pero yo no recomiendo comer antes, no sé, un pati, dos patis y ya jugar. Bueno, Santi, yo te comento a vos, porque ya creo que tenemos puntos en común. A mí me fue muy mal en matemáticas toda mi vida, entonces bueno, me solidarizo con el resultado de hoy. Empatía total, y por eso te cuento que acá hay uno de estos integrantes de la reunión de Zoom que ha hecho papelones antes de ir a jugar al fútbol. Pero papelones que ha comido de manera desaforada sorrentinos con tuco. Con un tuco con carne, con una locura. Y tenía el último sorrentino en la garganta antes de tocar una pelota. Es una falta de respeto. Vos no sé si adivinás cuál de estos protagonistas, porque Role, por ejemplo, juega en la reserva de estudiantes. Luquita supo jugar en Deportivo Roque en su momento, pero no. No estoy hablando de ninguno de ellos. ¿Vos podés creer, Santino, lo que hizo tu amigo, tu compañero del alma? Y no sé, qué sé yo, no sé, yo no comería sorrentinos antes de jugar, y más con tuco porque te cae bomba, pero... ¿Lo crees capaz a este personaje tan serio, tan profesional? Y no sé, yo, ya te digo, yo no comería sorrentinos antes de jugar, pero bueno. Derecho a réplica, se defiende Facundo Renzi de los que lo difaman. ¿Fue real esta acusación? Sí, en realidad, o sea, siempre mi papá me decía que era bueno comer pasta, entonces fui y comí sorrentino, pero llenó el plato así de unos sorrentinos así de grande, 10 en toda la mesa. Ay, no podía ni levantar las patas. Y después, bueno, ya me solté y ya pude jugar. Me llegó el dato del cuerpo técnico de gimnasia hace entonces que el señor hizo los movimientos precompetitivos rodando. Me imagino que no le bajaría la camiseta ombligo afuera. Pero bueno, ya ha aprendido. Tipo, porque además, ¿quién no ha jugado algún picado después de comer? ¿No, Role? Después de algún asado. A mí, te digo, me interesa saber de qué eran los sorrentinos. Es un dato no menor. Facu, si nos puede responder. Jamón y queso y ricota. Uf, una bomba. Una bomba. Bueno, ya nos vamos poniendo serios porque estamos hablando con dos protagonistas de gimnasia y estudiantes y sabemos qué comen, sabemos cómo entrenan, cómo cursan en la escuela, pero bueno, yo quiero saber qué opina Santiago Mangani, qué es lo que significa para él jugar en estudiantes. Él ha convertido goles en clásicos.
ha jugado partidos importantísimos. Desconozco si es hincha Estudiante, pero al margen de eso, ¿qué significa para usted Santino Mangani jugar en el club? No, es como no se puede explicar jugar al fútbol en un club profesional y más de chiquitito, porque yo soy chiquitito todavía y es una alegría, porque yo me acuerdo la primera vez que mi papá me dijo, vamos a Estudiantes, y yo no me lo podía creer, yo pensaba que era mentira, me está diciendo cualquier mentira, y llegamos y decía Club Estudiantes de La Plata. Yo poco más me ponía a llorar, pero no, me parece muy linda la experiencia de poder jugar al fútbol en un club tan, tan grande como Estudiantes. Facundo, sí, quiero saber ahora qué significó para vos, pero antes me quedó una consulta para Santino. Tengo entendido que usted es una especie de Benjamin Button, no sé si vieron la película, la estoy pronunciando de la peor manera que se podría pronunciar, porque no escucho bien, bien. Pero bueno, es una persona que tiene un síndrome, en vez de sumar años en su vida va restando, ¿no? Que nació como un viejo, finalmente se muere siendo un bebé. Bueno, el tipo no mira, Facundo, yo te cuento, vos capaz que lo conocés, pero él no mira un resumen de la campaña del estudiante Gabriel Milito 2019-2020, no. Él mira el equipo de Osvaldo Zubeldía, mira a los campeones en Old Trafford. Él sabe con lujo de detalle los partidos en blanco y negro. Un amante del fútbol vintage. Así que le vamos a preguntar a Santino si nos puede decir 5 jugadores que salieron subcampeones frente al Barcelona en aquella final del mundo en el año 2009, cuando usted, bueno, obviamente, no había nacido. Sí, había nacido ese año. ¿Pero de qué? ¿Ya, o sea, de Estudiantes o de Barcelona? ¿De Estudiantes? De Estudiantes, claramente, esa es la responsabilidad. Y yo la verdad que no tengo muchos recuerdos de eso, y yo no es que miro, no suelo mirar muchos resúmenes, así que no sé, diré Enzo Pérez, creo que estaba. Bien. Está difícil. Schiavi, ¿puede ser? Parece que no, que el flaco Schiavi no jugó, pero sí estuvo en la Copa Libertadores, capaz que me estoy equivocando, pero bueno. Sí, puede ser. La Gata Fernández. Ya dije Enzo Pérez, ¿no? Sí, me parece. Sí. Y bueno, vamos a ir al simple. La Brujita Verón, también me habrá llegado, ¿no? Pavone, ¿tuvo? No, Pavone no estuvo en ese torneo, pero bueno, igual pueden ser jugadores que hayan jugado la Copa Libertadores, porque ese año Estudiante ganó la Copa, fue subcampeón, así que bueno, igual es como que le diga a Lucas Salas, che, en el 95, ¿quién jugó? Y es muy difícil. La verdad que uno que vio aquellos partidos piensa que se resolvería fácilmente, pero bueno, ¿te gusta ver partidos viejos, partidos de antes? ¿Te entretenés con eso? Yo, sí, a ver. No suelo mirar muchos partidos viejos, por ahí algún resumen que me haya interesado en particular. Y no, más que eso, nada más. Bueno, yo a Facundo no le pregunté porque tenía esa consulta para Santino, pero bueno, ¿cómo es tu relación con ser jugador de Gimnasia? ¿Cada vez que te levantabas para ir a entrenar, para jugar en el bosquecito, enfrentarse a clubes de AFA? ¿Qué pensabas vos? ¿Llegaste a reflexionar lo que significa representar al Lobo? Sí, me gusta mucho siempre estar con la camiseta del Lobo, jugando contra Boca, contra River, contra clubes de primera que nunca me imaginé jugar. Sí, me imagino, ¿no? Que debe ser una locura toda esa ceremonia, formar parte de eso. Luqui, ¿te acordás cuando hablamos hace muy poco con Thiago Álvarez? Un categoría 2009, compañero de Santino Mangani. Era arquero marplatense. Claro, arquero marplatense. Y Luqui atajó en Mar del Plata también, ¿o no? Sí, atajó en contra de Estudiantes, si no estoy equivocado. Ah, se enfrentó, cierto, que lo comentó. Hubo un hecho particular en ese partido, tengo entendido. ¿Puede ser? Sí, ya sé que es. Creo que. Vamos a ver. Ya sé que es. No le gusta, parece.
No le gusta mucho, me parece, recordar ese momento. Sí, sí, sí. Fue un momento que ahora lo recuerdo con cariño porque somos compañeros, pero en ese momento me quería matar. O sea, sinceramente. Te lo pregunto a vos. ¿Los defensores patean penales? ¿Vos que sos delantero? Sí, si patean fuerte como Santi, sí. Ahí está, bueno, y encima lo defiende el compañero. Porque Luqui, tengo entendido que tuvo la oportunidad de patear un penal Santino Mangani. Sí, sí, Thiago Álvarez contó como protagonista esa jugada. Y bueno, ahora estamos entrevistando al otro protagonista, a la otra cara de la moneda, que lamentablemente Santi pateó el penal y se lo atajó su compañero Thiago. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo lo viviste? Nada, yo me acuerdo que era la final, no me acuerdo si era la final, creo que sí. Y me acuerdo que justo ese partido había jugado, y todo el equipo jugó, o sea, empatamos ahí al borde. Y bueno, tocó ir a penales, estaba re miedoso yo de, no, lo voy a errar. Y bueno, al final me dijeron, anda vos a patear, anda tal, y estaba yo en la lista. Bueno, me tocó, pum, voy y me lo ataja. Igual pateó horrible, me acuerdo que había pateado al medio flojito. Y después ya me acuerdo que ese día dije, no pateó nunca más penal. ¡No! ¿Pero has metido goles en clásico? ¿Tenés experiencia con el gol, pese a ser defensor? Sí, sí, bueno, justamente el clásico de Metro, justamente ese clásico, metí dos goles, metí uno de cabeza y uno de tiro libre. Y nada, yo estaba re contento porque, bueno, había metido esos dos goles que me encantaron y se lo había dedicado a mi papá, así que una alegría. Son las experiencias que van teniendo los jugadores, ¿no? Antes de llegar a las etapas más importantes o las etapas finales en las formativas, pero bueno, está bueno contarlos y que te sirva la experiencia. Y bueno, Thiago Álvarez, que en ese torneo en Mar del Plata atajaba para Kimberley, contó acá en IP desde casa, que en uno de los partidos llegó con lo justo. Con lo justo porque tenía un cumpleaños de 15 de una hermana, y metió una gira, tuvo que jugar prácticamente sin dormir, eso le pasó factura, se terminó quebrando un dedo, una locura. Pero no es el único jugador en esta mesa, en esta reunión virtual de 5 personas, que ha tenido dificultades. Antes de jugar un partido, uno de los que está acá se la dio en la pera también. Me parece que Facundo Renzi, a ver si se puede defender de esto. Esa vez me quería matar, pero porque estábamos en el entretiempo, estábamos esperando para que venga, para jugar, y viene creo que unos grandes, sí, para el entretiempo, creo que era 2001, no me acuerdo, y uno empieza a tomar de un bidón y se le cae todo, y dejó todo el vestuario todo mojado. Entonces nosotros nos quedamos ahí solos, estábamos andando así, y me resbalé, me caí, y había justo un arquero de los 2008. Y yo empecé a poner papel, y mientras él me decía, con esa sangre yo creo que no vas a jugar, yo le quería agarrar la cabeza. Y mientras pasaba todos los técnicos, yo miraba el partido, me escondía. Y después me descubrieron unos papás de mis amigos y nada, no pude jugar. Un desquiciado, se rompió la pera, se abrió en dos y el tipo quería jugar. Role, una falta de respeto para la salud. Sí, no, te digo que este posta se la dio en la pera. Sí, sí. La verdad que un corajudo bárbaro, porque el muchacho no tuvo ni una historia nocturna como la de Thiago, sino que se pegó un palo tremendo y eligió jugar. Una cosa insólita, Luqui. Insólita, se la aguanta. Hay que tener ganas. Te tiene que quedar ganas de querer jugar después de abrirte la pera. Igual no me dolía, era sangre. Bueno, mira, se la banca el pibe. ¿Vos te has pegado siendo un defensor férreo, Santi, algún palo como eso? Sí, me acuerdo una final contra Duffy jugando para el club de barrio de Talleres. Me acuerdo que venía una pelota por el lateral derecho y nosotros jugábamos con 7 y yo era el 6, adelante del 2. Y me acuerdo una pelota por la derecha y venía uno que era re grande, era igual que yo prácticamente, era un poquito más alto que yo. Y entonces yo como que me tiro al piso y la despejo para arriba. Y me viene el chabón, me pone todo el cuerpo y la mano, esto, no sé si se ve, esto tocó acá, por acá.
Sí, me doblé todo el dedo, estuve como enquinzado, como no sé, 15 días, ¿no? Estuve remate. Bueno, Role, me parece que es momento también de conocer la relación con el fútbol argentino, ya que tenemos una jugadora de tanta clase, podemos indagar con conocimiento de causa. Sí, para tampoco me tires tanta presión, por favor, te pido. No, quisiera saber si los chicos consumen fútbol femenino, si saben de las jugadoras que hay en Estudiantes, si saben de las jugadoras que hay en Gimnasia. Y antes voy a empezar por Facundo, que me contaron que tiene un poco de relación con el fútbol femenino, porque prácticamente manda a la hermana a atajar, ¿puede ser? ¿Mandás a Irina? Sí, ella le gusta así atajar, pero ella quiere hacer todo ya, o sea, me dice, no quiere entrenar, nada, ella quiere que le patee y que ataje. Y es bastante buena, se Mirá. Compró guantes para ella. Ah, entonces podría ser una futura arquera de Gimnasia. Sí. Bueno, entonces, capaz que de acá a un par de años, cuando te vuelva a hacer esta pregunta, vos me vas a decir el nombre de tu hermana. Sí. Te voy a preguntar y te voy a pedir que me digas tres nombres de jugadoras de Gimnasia. Mucho no, o sea, miro fútbol femenino de Gimnasia, pero no miro nombres, no sé ninguno. No. Santi, entonces, que el Zoom nos come el tiempo y ya estamos por terminar. ¿Conoces a Santi? No, yo no conozco, yo no suelo mirar, es más, de reojo alguna vez cuando iba al country y estuve viendo, vi, no sé, 5 minutos, una chica estaban jugando ahí con la camiseta de Estudiantes y nada más, no, bueno, nada más que... Habrá que empezar a conocer porque es muy interesante también y está creciendo de manera exponencial. Santino Mangani, Facundo Renzi, muchísimas gracias por habernos acompañado, hemos llegado al final de esta entrevista, esperemos que lo hayan disfrutado, la verdad que ha sido un gusto para nosotros, esperemos que para ustedes también. Esto ha sido IP de casa, hashtag infantiles, versión Twitch. Bueno, será hasta la próxima, un placer haber estado con ustedes.